Pues vamos rumbo al Cristo de las Noas. Tomaremos el teleférico. Miren, ahí estamos viendo el teleférico. Vamos a ver si ya hay bastante gente ahí arriba. ¿Qué, compadre? Vamos al Cristo de las Noas, ¿no? Vamos, pero ¿por dónde se sube? Vamos, ahí está la entrada, a ver qué, a ver cuánto nos cobran. Y ahorita que vengamos, arreglamos los papeles que vamos a arreglar. Al cabo, ¿qué será? Una hora. Y de vuelta. Vamos a ver, ¿tres cambios para pagar la subida? Sí, aquí traigo unos billetillos. Oh, muy bien. Vamos a ver si nos dejan grabar. Yo creo por allá, mira, por allá está la subidita. Ah, no, salida. Salida. Hay que poner nuestro cubrebocas, es que es obligatorio. Viaje redondo, ida y vuelta. Sí, pero se la quitamos. Hola, vámonos al teleférico. Mira, me puse mi sombrero para el sol. Está fuerte el sol. Pues vámonos, compadre, a pasearnos en el teleférico. A ver si nos regaña el patrón porque llegamos tarde. Le decimos que había mucha gente en la presidencia. Sí, de todos modos, es hasta las 3, ¿no? Sí. Todavía tenemos tiempo de ir y venir. Sí. Fácil. Ahí está la ciudad, mira, bonita la ciudad. Mira. A ver si puedes, no, así. Y la otra vez subimos, la primera vez y nos daba medio miedo, pero ahorita no. Mira, ahí está el Cristo, ahí que está muy bonito. El Cerro del Cristo, famoso, aquí en Torreón, Coahuila. Uno de los más bonitos a nivel nacional. Aquí le ayuda mucho que pues el teleférico lo complementó. Ahí vemos las ciudades de arriba, mira. Las casitas, los techos. Medios tristones, pero ahí están los techos. Ahí vemos las callecitas, mira las bonitas. Ahí va una cabina, ahí va vacía. Mira. Va vacía la cabina. Ya llegamos, mira. Hasta se siente que vuelve a la tierra. Vamos a poner otra máscara porque nos pueden recriminar sin máscaras. Ayer bajamos. No, ya nadie trae más. Así, teleferízate. Ajá. Gracias. Ok, gracias. Pues aquí estamos arriba ya en el Cristo de las Noas. Van a ver qué bonito es este paseo. Bonito, bonito. Como que hay jueguitos por los bebés. Vamos a verlos, Les digo, este es un paseo familiar. Tranquilamente, vénganse. Vénganse a sus niños. Por ahí en el teleférico los adultos mayores y los niños pagan medio boleto, Por ejemplo, yo pagué, bueno, hubiera pagado medio boleto, pero se me durmió. ¿Eh? Ahí están, mira. Nuevecitos. O sea, como le traigas a sus niños tranquilamente a pasear. Todos andan trabajando, estas horas no han parado, Vamos a ver acá abajo la panorámica. Era. Una vez bajamos por ese cerro de allá y nos andamos moviendo de sed. Allá vemos un tráiler subiendo allá por la Deportivo La Jabonera. Allá está abajo, míralo. Allá era La Jabonera de la Unión, Nada más que por ahí hubo un problema sindical y se fue a huelga. Y de todos modos, como que ya no era negocio tenerla aquí. Porque aquí era una, bueno, no nomás aquí, en todo México era una región algodonera. Y el jabón, mucha parte lo hacían de semilla de algodón. Y ya no había, ya el algodón lo habían dejado de sembrar. Ahí está Torreón, Coahuila, desde arriba del Cerro de las Noas, del Cristo de las Noas. Mira, esto no para, siguen trabajando, Va a quedar súper, le va a competir a cualquier lugar turístico de México. Y este video se los paso para que el que quiera venir que venga y se pasee tranquilamente.
Nosotros ahorita pagamos 30 pesos por persona. Les digo, si eres adulto mayor puedes pagar la mitad. Ida y vuelta. Los niños también pagan medio boleto. Allá vemos otra vez en Torreón. Allá estamos viendo allá de qué lado del río. El parque industrial lagunero de Gómez Palacio. Acá, la puerta. Ahí, acá vemos el, la Plaza Mayor, la presidencia. Hay mucho, ahora sí, para dónde caminar y mucho que ver aquí, ¿eh? Vas a ser, te digo, si vienes tranquilamente, paséate, no te aceleres. Tranquilamente, recórrelo, recorre las instalaciones. Mira, aquí tenemos donde te vienen llegando los... las cabinas. Ahí va a llegar una, Lista, listos, ahí va a llegar una cabina. Viene sola, ahorita toma, no hay gente. Mírala, esa es. Ahí está, bonito, Bueno, vamos a seguir recorriendo esto. Como les digo, por aquí andamos medio perdidos. Esto es una obra grandísima. Efectivamente, ahí están las escaleras, mira. Ah, pero no me hemos pasado por aquí. No hemos pasado por aquí. Mira, bonitos mezquititos, árboles de la región. Mira, verdes, y lo da fruto, y se come, está bien sabroso. Una sombrita hecha de carrizos, que algunos le llamarían bambú, aquí le llamamos carrizos. Aquí andamos en el mirador, pero en un nivel más arriba, nivel 3 andamos. Ahí vienen las ¿cómo se llaman? Cabinas. Ahí viene una, mira. ¿Qué les parece que ustedes venían ahí adentro? Bonito, ¿eh? ¿Cómo ves, compadre? Venimos otra vez el domingo, ¿no? Pasearnos. Ahí en esa subidita está inclinada, mira. Ahí viene. Es su celda fotovoltaica ahí arriba, me supongo que se acaba la energía eléctrica. Vamos a, hay unas áreas tapadas porque están, caray, me pasó por arriba. Mira, ni cuenta, qué tal si estoy más alto, me tumba el sombrero, listo, compadre. Ni cuenta, pero se supone que los chaparros sí cabemos, hay que se cuiden los altos. De repente que lo vea que va por arriba de mí, dije, ching. Aquí vamos a subir al nivel 4. Sí. Y sigue igual de bonito, el nivel 4. Se sigue viendo la ciudad de Torreón, pero vamos a verla tranquilamente. Me emociono y ando para ir para acá sin parar. Aquí vemos Torreón y Gómez, Como les digo, ahí está el parque industrial Lagunero, ahí está el río Nazas, de aquel lado es Gómez, claro. Lerdo creo que no se ve. Hay un poquito de smog, ahorita está soplando el aire, si sigue soplando así, en un momento quedará completamente limpio. Vamos a subir a nivel 4. No, andamos en el 4, vamos al 5. Aquí está una máscara, mira, hecha con puras rondanitas, mira. Muy bien hecha. Igualmente, mira las piedras. Yo nunca había visto por abajo cómo estaba, Yo me subí por arriba, como aquí andamos, y no sabía que estábamos sentados o parados en una barda de piedra suelta. ¿Cómo ves, compadre? ¿Aguantará eso? Y claro, ¿cómo no va a aguantar? Bueno, tú no te acercas mucho. Vamos al nivel 5. Vamos a ver qué pasa. Vamos a andar, como les digo,
lentamente caminando para que vean todo lo bonito. Todo lo vamos de la mitad, ¿eh? Para si va a salir de repente, pensarán qué pasó, ¿no? Pues lo que pasó es que... Esto del teleférico, cuando es el teleférico, mucha gente criticaba que se iba a gastar mucho dinero. Claro, ¿eh? Imagínense toda la infraestructura que se hizo. Se gastaron muchos millones y la gente decía que pues que no había millones y que el presidente municipal de ese tiempo, que no me acuerdo cuál era, ahora sí como que se aferró y lo hizo. Y sí, afortunadamente quedó muy bien, ¿eh? Yo creo que para hacer una obra grande como estas, pues todo el mundo batalla. ¿Por qué? Porque a todo el mundo se le hace mucho el gasto. Pero ahí está. Y las obras siguen. Aquí tengo albañiles para allá, albañiles para acá. Vamos a seguirle porque todo nos falta mucho, compadre. ¿Cómo ves? Vamos a ir hasta la... a bajar por allá donde están las capillas. Vamos al Cristo. Vamos al Cristo. Otra escalinata, mira. Pura piedra la escalinata. O la escalera, como quieran llamar. Yo digo escalinata para que se vea más bonito. Ya bueno, llegamos, compadre. Ahí está, se supone que por aquí vamos a bajar cuando nos vayamos. Mira, aquí en esta explanada se hacen festivales. Ahorita pues no hay nada, ¿da? Y otra vez, mira. Nomás hagan cuenta todo lo que se disfruta aquí por 30 pesos. Claro que ustedes están diciendo, bueno, pero hay que comer. Ah, no hay que comer tanto. Nomás lo necesario. Tráiganse un burrito, una gordita y una botella de agua, una coca. Preferiblemente una botella de agua. Les digo, hay poquito smog. A ver si al ratito se... está haciendo airecito. Al ratito se va y se va a ver mucho más bonito. Ahí era. Ahí están las instalaciones. Como les digo, en un principio decía que era muy caro. Y sí, usted también lo decía, que eran muchos millones tirados. No los tiraron. Quedó muy bien esta obra. Y como les digo, el teleférico se complementa con el Cristo de las Novas. Si había sido puro teleférico y no hubiera nada acá arriba, pues ahora sí que no había sido de gran ayuda para la ciudad. Pero sí, sí luce mucho. Vamos a seguirle porque todavía nos falta bastante recorrido. Y ya llevamos pues casi media hora. Mira, hasta un perrito se vino para acá a pasear. A ver cómo... Oye, ¿cómo te llamas? No quiere hablarme. Yo creo que no me conoce. Ahí está, mira, Torreón. Torreón. Por ahí vamos a otro nivel, mira. No, que le digo, está tapado porque andan trabajando, marchas forzadas, no paran todos los días. Bueno, yo tengo años que veo que están trabajando. Allá tenemos tres Cristos, mira, de diferente manera. Está muy bonito todo esto. Vamos a agarrar esta escalinata. En aquellos años, estamos hablando por allá, hace como en las 80s, la subida era por acá, por atrás, una escalera, cuidado, una escalera ahora sí medio rústica, ¿eh? Ahorita ya no, ya tenemos teleférico. El que no quiera caminar, toma el teleférico. El que quiera caminar, sube por acá, por la rampa, bonita, no la escalera rústica que había antes. Ay, güey,
Está fea la bajada. O sea, es bajada para jóvenes, A mí ya se me acuerdan los nervios. Mira, esta estructura era antigua, es antigua, pero no la han tumbado, todas la están dejando ahí. ¿Por qué? Pues como luego dicen, son recuerdos y muy bonitos. Mira, aquí tenemos una virgen hecha de pura lámina. Me te tiro más porque no se ve de cerquitas. Aquí una vez vinimos, bueno, una vez digo antes de que llegara la pandemia, vinimos a una reliquia de San Judas Tadeo, muy bonito, nos dieron de comer a llenar y nos dieron para llevar. Aquí estamos viendo que aquí crece la árnica, compadre, mira. Es árnica, muy medicinal. Por allá ahorita en el cerro buscamos más matas más grandes para llevar. Pues seguimos, como les digo, no para esto, Yo creo que no vamos a alcanzar a ver todo. Ahorita no sé ni dónde andamos, mira. Ahí tenemos tres cristos, míralos. Hechos de pura lámina, pura pedacería. Míralos. Ahora sí, esas son obras de arte. Y como ven, puritita piedra, pero sentada, ahora sí que a 100%. Ese trabajo, ahora sí que... También es artesanal. Es artesanal y no cualquiera lo hace. Yo estoy seguro que el que hizo esa piedra, el que sentó esa piedra, no lo encuentran fácilmente en cualquier lado. Mira, puritita piedra, exactamente nivelada y con su esquina. Exactamente nivelada, mira. Vamos a seguirle porque se nos va a ir el día y no vamos a acabar. Dijimos que íbamos a venir un rato y le iba a cerrar los papeles que nos mandó el patrón. Y seguimos subiendo, Todo de primera calidad. No me pregunten quién está costeando estas obras, porque no sé, No sé quién está pagando. Esto sale mucho más caro que el teleférico. Mira, aquí en esta área, cuando hubo la reliquia de San Judas, aquí estaban las mesas, aquí es donde estábamos a comer. En aquella área, de aquel lado, en aquella pared, estaban las ollas, los sartenes donde nos servían. Toda esta área estaban las mesas. Aquí nos formábamos y salíamos con nuestra charolota y a comer. Y sigan admirando la piedra, Imagínense tener una casa así con pura piedra de esa. ¿Cómo ven? Bonito, ¿eh? Por acá, por este lado, estaba la escalera vieja. No sé dónde estará. Ahí viene, mira, allá. Ya está prácticamente destruida. Pero ahí está todavía, por ahí viene la... Al parecer ahí es la 1 de mayo. Allá tenemos el estacionamiento de Peñoles, mira. Ya Peñoles ya es grandísimo. Y abarca bastante área. Peñoles para... Pues para ayudar a la contaminación ha hecho sus bosques, ese bosque es de Peñoles. Allá tenemos otro. Aquí tomaron una colonia, compraron pues, hicieron un bosque para producir oxígeno a la ciudad. Es como una retribución al medio ambiente, Ahí el Semarnable les exige que hagan algo por el medio ambiente. Miren, bonito estas instalaciones, por donde quiera que la vean. Vamos hacia arriba a ver qué hay arriba. Si les está gustando este recorrido, ¿eh? No,
Después que ven este video, luego lo van a querer venir. Le digo, sale barato, no es caro. Le digo, pueden venirse en un taxi, en un Uber y tomar ahí el teleférico. Ahí cerquita de la Plaza Mayor. Aquí tenemos cafetería, te venden comida, claro, ¿eh? No nomás café. Aquí tenemos la famosa nieve Chepo. Ahorita nos echamos una nieve Chepo, ya para acá. Aquí tenemos miradores, mira también. Por todos lados hay miradores, ¿eh? Es parte del plan que haya miradores y la gente pueda admirar las ciudades de acá arriba. Mira. Ahí está, mira. Vamos a ver acá este recoveco, como que está medio escondido este recoveco, pero es un mirador. Nomás que, pues ya empezamos más, mira, ya andan los grafiteros. Ay, por favor, si vienes, no destruyas. Esas letras es difícil quitarlas de ahí. Por favor, ayúdanos a mantener esto. Acuérdate que esto es de todos. Mira. Ahí está la ciudad. Digo, esta rampa, el que cree que está igual, ya no, esta rampa ya ni se usa. Era la antigua subida acá al Cristo de las Noas. Todavía muy rústico, estoy hablando de allá por los 70, los 80. Mira. Ya nada es igual, ya. Ya tú tomas el teleférico con 30 pesitos. Te cobra más un taxi. ¿Dices a dónde vas? No, pues yo voy atrás del cerro. Mira, esta es la rampita. Ni para qué la seguimos, porque vamos a llegar ahí abajo. Vamos a dar vuelta a ira. Ahí vamos a llegar ahí. Que mucha gente todavía lo usa, ¿eh? La gente que vive aquí cerquita lo usa hasta su vida. No está fuera de uso. ¿Sí? Si tuviéramos tiempo, la bajaban, la subíamos. Todavía le digo, todo esto se usa. Mira. Ahí está. Vamos a empezar porque todo nos falta mucho por qué ver. Muchísimo. ¿Por qué hicimos este recorrido? Porque estaba viendo por ahí comentarios de la gente que preguntaba cuánto cobraban. Cobran 30 pesos. Y si eres adulto mayor, si eres niño, te cobran la mitad. Preguntaban que dónde estacionarse en el centro de la ciudad. Ahí en el estacionamiento de la Plaza Mayor. Sí. Es gratis el estacionamiento. Pero te digo, no batalles, toma un Uber, un taxi, hombre. Y te pasé tranquilamente, sin andarte preocupando por tu carro. Porque te voy a pasar lo que me pasó a mí la otra vez, ¿eh? El estacionamiento lo cerraban a las 3. Y cuando llegué a las 3 y cuarto, hasta otro día tuve que venir por él. Bueno, vamos a seguirle. Oye, compadre, está grande esto, ¿eh? Sí, está pesado. Y no trajimos el agua. Creo que tengo una botellita, pero para mí. ¿Dónde está? Ahí en la mochila. Ah, ahorita la sacamos. Mejor nos compramos una nieve. Una nieve Chepo. Sí, es cierto. Ahí está el Cristo, míralo. ¿Lo ves? Pues dicen que tiene 28 metros, pero hay variaciones. Vamos a dejarlo en 25, ¿qué les parece? Creo que ya me cansé. Ahí dice Cristo vence. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Y ahí dice Cristo reina. Y acá dice Cristo impera. Vamos a ver la iglesia por dentro. Ya me cansé. Ahorita no hay misa, claro, pero sí podemos darnos una mirojeada. Ahí están las dos. Dice por ahí en esa placa, se la voy a leer, pues si no alcanzan a ver ustedes. Cristo de las Noas, inicio de construcción en 1973, inauguración 1 de abril de 1983, proyecto arquitecto Valdimir Alvarado, ubicación Torreón, Coahuila.
Es una escultura del arquitecto Valdemir Alvarado, quien quiso inmortalizar su obra, el gesto de un Cristo protector, siendo el símbolo más representativo, no solo de Torreón, sino de toda la comarca lagunera. El Cristo de las Novas es 14 metros menos que el de Brasil, por dentro del hueco, y tiene un mirador al que no hay acceso para su conservación, inspirado en el Cristo de Brasil. Después de algunos viajes realizados por José Rodríguez Tenorio, esta majestuosa imagen del Cristo de las Novas, construida a 1300 metros sobre el nivel del mar, le debe su nombre al lugar donde se encuentra, el Cerro de las Novas, llamado así debido a un cactus que antes era muy común y que ahora está en peligro de extinción. Peso total 579 toneladas, estamos hablando del Cristo, hormigón armado, o sea concreto, el hormigón es concreto. El Cristo de las Novas mira hacia el norte con la cabeza levemente inclinada hacia abajo. Tiene los brazos, querido amigo, significa que abraza a todo el pueblo lagunero. ¿Cómo ven? Bonita obra, Sigan disfrutando, porque les digo, para admirar y recorrer todo esto nos tardaremos pues todo el día. Nada más que nosotros ahorita tenemos que regresar a nuestra ocupación. Misa todos los domingos a la 1, están todos invitados. Mira, bonita iglesia. Bonita iglesia por acá. ¿Sí? De primera está en la iglesia. ¿Cómo les digo? Aquí todo está hecho con toda la mano. Aquí está hecho con toda la mano todo. Y pues si vienes para acá no te va a quedar queja de que no me gustó. No. ¿Cómo no hay con que no te va a gustar? Te tiene que gustar porque está muy bonito. Por donde quiera que lo veas. Mira. Por donde quiera que lo veas está bonito. ¿Cómo ves? Mira. Ahí está un retablo de la Virgen, mira, con un bebé. Aquí tenemos, mira. Sí. Es donde estaba el Vía Crucis, más que empezamos al revés. Nosotros debemos venir de allá para acá. Y por ahí nos perdimos. Vamos a agarrar corte. Digo, no nos alcanzaría el tiempo de ver todo. Los invitamos a que vengan a ver esto. Vénganlo, vengan a ver, no se van a ir defraudados. Todito es de primera calidad. A nivel mundial. Mira, por aquí vemos a Jesús. Mira, vamos a ver. Uno por uno. ¿Sí? Vamos a ver. Camarógrafo. Ok. Dice por ahí, Jesús es condenado a muerte. Paso número uno. O no sé, ahí me caigo. Y luego el número dos, Jesús con la cruz a cuestas. Se llaman los... ¿Cómo se llaman esos pasos? Híjole, andamos mal en religión, pero discúlpeme. Es que saben que yo nací de padre y madre. Mi madre era, vamos a llamarle hermana, y mi papá era católico. Yo me quedé entre los dos. Jesús cae por primera vez. Se cayó, mira, ya iba cansado. Por acá, Jesús encuentra a su madre. Pura obra de arte todo, muy bonito. Mira. Digo, se nos va a acabar el tiempo y no. Yo dije que media hora, nos vamos a llevar una hora. Ahí me disculpan, el Cirineo ayuda a Jesús. Cirineo. Vamos a investigar qué es Cirineo. Ay, si ustedes saben por ahí, coméntenme qué es Cirineo, el Cirineo. Yo creo era, no sé para qué les invento. Acá otro me también. La Verónica limpia el rostro de Jesús. También la Verónica, ahí se los encargo. Vamos a tener que venir más seguido y preguntar de qué trata. Por ahí vemos a Jesús, cae por segunda vez. Pues como ven, señores, bonito, ¿eh? Vamos a seguirle porque, híjole, me quisiera quedar aquí todo el día. Fíjense que desgraciadamente,
como que no, no vive uno la vida, ¿verdad? ¿Qué les parecería un día? Digo, no gasten mucho. Si no quieren pagar el teleférico, pueden subir por acá, por la rampa. Tranquilamente se traen sus burritos, sus botellas de agua. Aquí hay donde se sienten. Es más, hasta se pueden dormir ahí en las banquitas. Y estarse todo el día aquí. Sobre todo si traen niños, ¿verdad? Si traen niños, se van a divertir muchísimo. Ahí era. Está fuerte el sol, pero yo traje mi sombrero de lona. Lo tuve que comprar ahí, en la subida, porque dije, va a estar fuerte el sol. Pero, pues el sol no hace tanto daño. Por ahí, por acá están las escaleras. Cristo Lanoas, complejo turístico religioso. Grábenlo bien. Turístico religioso. Si te gusta pasearte, si eres religioso, aquí es donde debes de venir. Ahí está el acceso, réplica de Tierra Santa, el 1, 2, capilla del Getsemaní. Ahí, capilla del Getsemaní. Capilla de la Ascensión, el Santo Sepulcro, piedra de la Unción y columna de la Flagelación. Capilla del Calvario, Santuario de Cristo Rey, Monumento del Cristo de las Noas, Capilla de la Gruta de Belén, Salón de San José, Campanario Rica, San Juan Pablo II, Souvenirs, Neverías y Baños, Mirador y Terraza Masada, Crucifixión de Cristo y los Ladrones, Acceso Teleférico, Cruz del Jubileo, Acceso con el 1 de Mayo, Estacionamiento, Baños, Acceso a Capacidades Diferentes, Nevería y Souvenirs. Vamos a seguirle porque... Porque sí, pues vamos a seguirle. Por acá le hicieron un retablo a Juan Pablo II, mira. Bonito, ¿eh? Por aquí vamos a buscar la bajada. Para bajar, claro, ¿eh? Díganme si algo no les está gustando. De una vez díganme, pongan sus comentarios, no me gustó. No, esto está mejor. Digo, las comparaciones son malas, ¿eh? Pero ni modo, se tienen que hacer. Está mejor que cualquier paseo que puedas hacer donde quiera. Y les digo, todo lo que andamos haciendo aquí es gratis. Solamente nos cobramos el teleférico. Claro, ¿eh? Teníamos que pagar. Imagínense, si pago un taxi, pues también me cobra, ¿eh? Si vengo en mi carro, gasto gasolina. Vamos hacia abajo. Todavía nos falta, pues les diré que casi la mitad y ya se nos está cortando el tiempo. Bueno, en sí ya nos pasamos. No importa, podemos. Dijimos que era media hora, vamos a irnos a 1:10. ¿Qué les parece? ¿Cómo es, compadre? ¿Nos seguimos a la hora? Sí, está bien, ¿por qué no? A la hora, porque ustedes verán todo lo que estamos haciendo es en tiempo real. De eso se trata, que sea tiempo real. Hay laberinto, mira, por donde quiera, mira. Tengo la aclaración, prohibido rayar los muros de este santuario. Ya por ahí había unos grafites allá atrás. Ahora sí que. Si supiéramos quién fue, no sé, ustedes digan qué castigo alcanzaría. ¿Cómo se va a poner a reír esta obra de arte? Acuérdense que esta piedra, pues no se puede limpiar. Si fuera algo liso, a lo mejor, ¿verdad? Que se pintara. Esto no se va a pintar nunca. Entonces, por favor, y ni siquiera vamos a bajar por allá, compadre. Vamos a bajar, total. Se nos va a ir el tiempo porque, les digo, no hemos recorrido todo, ¿eh? Porque muchas partes están cerradas por remodelación, porque andan trabajando. Entonces, está grandísimo esto. Era. El que está haciendo esto, ahora sí que dijo que quede bonito como aquel, pero más bonito todavía. A ver. No sé ni para dónde voy, ¿eh? Pero acá ando. Puritita piedra. Subimos y bajamos y no acabamos. A ver.
Digo, todo con la, toda la mano. Mira. Casa Conventual Misioneras Catequistas de San José. Ahí nos metemos porque pues no cabremos nunca. Digo, si vienes tú tranquilamente, tráete tu comida. Aquí puedes comprar, claro, ¿verdad? Pero si no quieres gastar mucho, tráete tu comida, tu agua, tu refresco. Y... ¡ah, caray! Yo creo que ya hemos terminado. Mira. Pues fíjense que ahí tenemos una virgencita, pero ni la alcancé a tomarla porque como que ya, así como que ya me están dando de más por los 30 pesos que pagué, como que ya les salgo bebiendo. Mira, hay de todo por acá. Capilla Calvario. Ahí les va una información, esto es gratis, por ahí alguien preguntaba en los comentarios que si se podía hacer alguna una misa de 15 años, de bodas, primeras comuniones, bautizos, todo se puede hacer, ¿sí? Primera comunión, sí se puede por ahí. Nada más, claro, infórmense bien, ¿verdad? Yo no les voy a la información, pero sí se puede hacer todo aquí en la iglesia, todo. Vamos a subir rápidamente allá, como que ya subí muchos escalones, y todavía nos falta muchísimo, como les digo, bastante que recorrer. Así que tranquilamente cuando vengan por acá, no se desvelen, vénganse bien alimentados, porque va a estar duro el recorrido. Mira. Por ahí dice, con su sangre nos redimió. Mira. Pues nada que pedir, ¿verdad? ¿Cómo ves, compadre? ¿Qué le falta? Nada, está de película. ¿No le falta nada? De película, sin arreglar nada. Todo está natural. Y como les digo todavía, hombre, yo creo que se va a tener que pasar esto en primera y segunda parte. No va a haber otra. No va a haber de otra porque no. No se puede todo en un solo. Pues sí, sí se pueden hacer misas de 15 años, bodas, comuniones, bautizos, presentaciones, de todo. Seguimos. Yo hice que capillita esta se vea 12, ¿no? Pues excuse me, son muchas. Aquí ni siquiera vamos a penetrar, vamos a aquí de afuerita. No vamos a entrar porque se ve muy bonito. Dice Capilla del Santo Sepulcro. Ahí está el sepulcro, mira. Caray. Mira. Hermoso esto, mira. Mira. ¿Qué les parece? Mira. Ahí está el sepulcro. Aquí fue sepultado Cristo y aquí resucitó. Jule, no, pues no, se los debo. Allá tenemos otro. Nomás se los voy a leer de aquí, el que dice. Capilla de la Ascensión. ¿Qué es lo que dice? Bueno. ¿Cuál? Este arbolito es de la sierra, le llamaban por ahí Aarón, algo así. No me acuerdo, Ese arbolito lo ponemos de árbol de Navidad en la escuela, en el rancho. Subíamos al cerro y bajábamos un arbolito. Cada año teníamos esa misión de excursión. Los niños de tercer año, de segundo y primero se van a su casa. Los niños de cuarto, quinto y sexto vamos por el árbol navideño. Los chiquitos no, nos podemos caer. Pues yo un día me pegué como tábano con los grandes. Y que me caigo en el cerro, señores. No que me alcancé a sujetar de un cactus espinoso. Me espiné, pero no me caí. Mira, caído, no estaba yo aquí tomando este video.
por ahí el camarógrafo de repente se me duerme y saca los videos movidos. Como verán, pues ya, como ustedes verán, ya anda cansado, hemos caminado y no nos cansamos de admirar esto, ¿eh? Ahora sí que si dijeran cuántas toneladas de piedra han puesto aquí, ya no son miles, son billones de piedras, ¿eh? Aquí en otra capilla. Mira. Capilla Gestenmandi. Pues no, díganme qué es eso, ¿no? Pues lo siento, no sé qué es. Gestenmandi. Mira. No, hombre. No, fíjate, uno no conoce esto y aquí vive en Torreón. ¿Cómo ves? ¿Tú sí lo conoces, que eres de Torreón? De Gómez, Lerdo, Matamoros, San Pedro. ¿Acá no conoces esto? No, hombre, ¿qué sientes que te habla Dios? ¿Sientes? No sé, se siente muy bonito. Mira. Y como ven, está solo, no hay vigilancia. Por eso, para que si vienen aquí, por favor, no maltraten nada. Es más, ni toquen siquiera las paredes. Le van a ir a llenar de grasa. Ni se sienten en las bancas. Admiren y retírese, al cabo no le va a alcanzar el día de admirar todo. Si quieren admirar todo, van a necesitar 2 días, yo creo. Como les digo, yo no conocía todo. Yo subía y creía que ya. Subía ahí a la iglesia, subía ahí a la línea de Chepo. Y ya estuvo. No. No había subido ni la décima parte. Mira. Y aquí nos vamos a subir, ¿para qué? Algunos lugares no los hemos recorrido. ¿Por qué? Porque no alcanzaría el tiempo, miren. ¿Qué les parece? Está la escalinata. Vamos a seguirle, les digo, este video se hablaba de media hora, va a ser de 1 hora y va a ser en 2 partes. De una vez se los digo, para que por ahí no se van a dormir. Obrar. Va a ser 2 videos de 1 hora cada uno. Está limpio. Ahora, les soy sincero, hay poca gente. ¿Por qué hay poca gente? Por lo mismo, porque desconocen cómo está esto. Si después de que ven este video van a querer venir, por favor, respeten. No rayen, les digo, así llegando al extremo, ni toquen las piedras. ¿Por qué? Porque se va a ir manchando la grasa corporal. Ahora, adentro de las capillas hay banquitas. No se sienten tampoco, no hace falta. Si quieren sentar, siéntense acá afuera en las escaleras, donde no hagan mucho daño. Acuérdense que esto es patrimonio, ¿eh? No tarda mucho en que gane el patrimonio de la UNESCO. A lo mejor no lo han registrado, si lo registran gana inmediatamente. Que no cualquiera lo hace, ¿eh? Pero esto... Vamos rápidamente porque todo nos falta, ahora sí que... Pues no la mitad, pero casi. Vamos a lo más pesado, ahora sí. Ya para terminar nuestro recorrido. Que todavía estamos hablando de casi 1 kilómetro, ¿eh? Que vamos a recorrer. Aquí el que quiera venir en su automóvil, le cobran 50 pesos por automóvil. No por personas, por automóvil. Entonces, aquí se puede estacionar cómodamente, miren. Vamos a... Hasta allá está la bajada. Vamos a bajarnos, ya andamos aquí. Como les decía que vamos a tomar el video en dos... Vamos a pasarlo en 2 partes. O en 3, ¿por qué no? Mira. Mira, si se preguntaban quién pegaba las piedras, ahí está el que las pega. Mira. ¿Cómo ven? Una obra de arte ese trabajo. Mira, bonitas le quedan a este hombre. Quedan bien bonitas, maestro. Ahí va. Y yo quisiera hacer. Yo he pegado piedras, pero me quedan bien feas. Sí, no, y luego ya no puedo. Ya estamos impuestos, sí, todo lo que hemos construido. Sí, ya vi. Y tan no acaban, les falta mucho todavía. Estos ya están abajo de acá, ya del teleférico. Órale. No, pues ahí la llevan. Ahí la llevamos. Así. Sí. Muy bien, muy bonito les va quedando. Gracias. Ay, que todo le van a seguir, pues, o ya van a acabar ahí nada más. No, aquí lo voy a ir al otro lado, ¿qué lado? Ah, ahí están los... Esos, ¿no? Órale. Y luego se también va, viene de allá para acá. Ahí va a continuación. Órale.
¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 56. Ah, sí, no, yo no puedo con las piedras. Aquí en la pasión la pasamos casi 25, 30 años jalando. Ah, sí. Desde que estaba el Rodríguez Tenorio, el principal. Órale. Sí, aquí no habíamos tratado de ponerla aquí todo ese tiempo. No, y bacano. Sí, pues ahí va. De primera, le digo que ya está listo para que califique para la UNESCO esto. Y sí, no, le vas sí, a poner. Gracias, nos vemos. Vamos a ver para abajo qué falta. Gracias. Fíjate, este maestro, ¿verdad? ¿Cuántos años dijo? 56 años. 25. No, nos va de primera este trabajo. Les digo, si vienen para acá, van a pagar 30 pesos por el teleférico. Van a querer pagar 100. No, 30, 100. Todo aquí vamos bajando. Todas las capillas que están acá arriba, no las recorrimos todas. ¿Por qué? Porque nos falta tiempo. Y ustedes vénganse con tiempo, con calma. Tráiganse sus burritos, sus gorditas, sus refrescos, sus aguas. Y haz de cuenta que díganle por ahí a su familia: espérame hasta la noche porque voy a recorrer todo el ¿cómo se llama aquí? Todo el Cerro del Cristo, todo el Cristo, vamos a decirle así, tiene su nombre, pero se me chispoteó. Por aquí los deportistas bajan corriendo y suben corriendo. También nosotros lo hemos hecho, claro, no corriendo, pero caminando. Por allá el cerro que está enfrente, algunos suben hasta allá, hasta arriba, hasta el helipuerto. Nada más que muchos no están preparados y por allá se lastiman, tienen que bajarlos en... Ahora sí que en un helicóptero o en camilla. Como les digo, y subes en tu vehículo por acá por atrás, en tu carro, pues, vas a pagar 30 pesos. Digo, perdón, 50 pesos. 30 pesos es por el teleférico. Y vas a... pues a andar acá todo el día arriba. Pero te digo, es mejor que te vengas por el teleférico. Por allá baja la pista. Esta subida es solamente para las bicis o para las antenas, ¿eh? ¿Qué les parece? Yo creo que estos videos nos ayudan a ver todo tranquilamente, detenidamente, porque como luego dicen, puedes regresar el cassette y volverlo a ver, lo que no viste bien. Dices de repente, ah, caray, que estaba ahí, pues lo regreso, ¿eh? Aquí tenemos mezquites, ahí sí, comparando ustedes, o sea, como que se equivocaron, porque el mezquite se ve más bonito allá en tierra firme, por algún motivo, ¿eh? Por algún motivo los cactus, si ustedes son de rancho, en algunos lugares habrá mucha gobernadora, en algunos lugares habrá mucho cotillo, en algunos lugares habrá lechuguilla, en algunos lugares habrá maguey, en algunos lugares habrá sotol, en algunos lugares habrá gobernadora, pero si se fijan, hay como que la misma naturaleza dijo, esta tierra es para gobernadora, esta tierra es para cada cosa. Y los mezquites, normalmente nadie los va a encontrar arriba de los cerros. Díganme ahí en sus comentarios si alguien ha visto un mezquite arriba de los cerros. Pues ahí les pido disculpas, ¿verdad? Pero yo nunca he visto un mezquite arriba. Podré ver palmas, podré ver ocotillos, magueyes, siempre vivas, pero nada más de eso. Todo nos falta recorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uy, 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 no. Yo en un principio sabía que eran 12, pero yo creo que alguien me engañó. Y eran 12 capillas por los dos. No, ¿cuál es 12? Ahora sí, como el que está haciendo esta obra dice, algo igual que aquel que está en aquel país, pero que quede mejor. Mira, esta capilla tan enorme tiene, ¿cómo ven? ¿Por qué? Porque pues tenemos muchas. Estamos buscando a ver a quién se la ponemos. Esa dice Capilla San Ignacio de Loyola. Era San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola era un hombre que, fíjense, no me acuerdo exactamente, mejor les digo porque les voy a echar mentiras. Era un religioso, no precisamente religioso, era.
Pues no me acuerdo. Capilla San Juan Pablo. San Juan Pablo. Juan Pablo ya sabemos quién era, los 12 apóstoles. Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. También ya sabemos quién es la Virgen de Guadalupe. Capilla Virgen de los Dolores. Imagínense que quieran recorrer todo esto. Sí se puede, ¿eh? Pero tómense todo el día y parte del otro. ¿Cómo es, compadre? ¿Cuánto se recorrerá esto? Yo creo que era un día completo, pero completito, sin parar. Sin parar, estamos dando un día de 12 horas hasta que se oscurezca. Capilla Cristo Médico. Mira, esta toma no se la asigna a nadie. Es más, esta no la termina, todo falta las rejitas. Mira. Mira. Vamos a verla para que vean que toda está sola. Bueno, se digo yo, ¿verdad? Como que no. ¿Cómo ven? ¿A quién se la asignaron esta? Por ahí por pongan un santo, ¿eh? Más que no sea San Benito, porque yo me llamo Benito. Pero puede ser, ¿eh? San Benito, ¿por qué no? Mira. Toda está solita, ya se metieron a que hacer sus tonterías, ¿eh? Pero como les digo. Pues toda está solita, esta no tiene, ahora sí, morador o inquilino. Vamos para allá para que se vean más los nombres. Aquí hay paso por adentro, pero vámonos por la acera de enfrente para mirar mejor. Santa Filomena. Santa Filomena, mira. Ahí tenemos otra toda que tampoco no tiene santito. Por ahí propongan uno para otra. Sí, por ahí coméntenlo. ¿Qué les parece San? Pues San Benito ya lo propuse. Ahí ustedes proponen otro. Aquí vemos otra que tampoco tiene todavía morador. Mira. Allá está Santo Niño de Atocha. Ese sí ya. Es un santito muy reconocido. Incluso hemos ido ahí por allá. Allá a Zacatecas a visitarlo. San José María Escriba, fundador de Opus Dei. Fundador del Opus Dei. Sepan ustedes que algunas palabras están escritas en latín, y yo no sé latín. Pero ahí el que sepa, pues sabrá de qué le estoy hablando. Nuestra Señora de Fátima. San Francisco de Asís. ¿Saben quién era San Francisco de Asís? Yo sí sé porque la iglesia allá en mi barrio era para San Francisco de Asís, el protector de los animales. Una vez llevamos a que bendicieran a los animales, entonces en ese caso nos llevamos al Solovino, Alejandro y Adrián, bueno, se lo llevaron a bendecir. ¿Y qué creen? Que se les pierde el perrito, entre la bola, ¿eh? Por ahí se hicieron bola los perros y un tal mío ya no lo hallaron. Mis hijos llegaron bien tristes, el perro se les perdió. Pues ya se hizo tarde, están sentados en el cordón de la banqueta esperando que venía el perrito. Capilla de Santa Rita de Casi. ¿Santa Rita de qué? Casi. Casi, algo así. Plegaria, permíteme, oh Señor, aprovechar al máximo cada instante del resto de mis días. Ándale, así les digo yo. Sí, aprovechenlo, vengan a hacer una vuelta por acá, porque esto no, nomás se va a vivir una vez, Claro que van a venir y van a querer regresar, estoy segurísimo. San Francisco Javier. San Guido María Confort. Ahorita que dicen San Francisco Javier, me viene a colación que por ahí donde ve hermana hay un seminario javeriano. Y yo decía, ¿por qué javeriano? Ya ven que uno es acá medio, pues sí, que desconoce muchas cosas. Seminaristas javerianos. Me decía yo, ¿qué será eso? Nuestra Señora de la Estrella. Para que vean otra, no había oído tampoco esta, de Nuestra Señora de la Estrella. San Juan Bautista, pues sí, San Juan Bautista sí había habido, era el que bautizó a Cristo. Nuestra Señora Guadalupe también. Y sigue la Mata de Anda, mira, ahí tenemos algunos que no les veo nombre, por algún motivo, ¿verdad? O están asignadas a alguien, o tal no encuentran. Pues créanme lo que ahorita vamos a subir, a tener que subir corrigiendo.
Se nos acabó el tiempo. Les dijimos en la casa, ahorita una hora regresamos. Ya estarán preocupados. Pues ahora sí, como dijo aquel, qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Mira, aquí hay estacionamiento. Les digo, no se ha usado. Pues yo no me acuerdo de haber visto lleno esto. Será por falta de conocimiento que existe esto, mira. Ya aquello lo vamos a ver de lejos, nomás servimos a Dios porque ya no podemos llegar hasta allá. Allá está Nuestra Señora de quién? Nuestra Señora del Favor. Ok, vean. Otro que no me he escuchado yo. Vamos para atrás ahora sí. Pues mira, aquí estamos viendo el Cristo de las Noas. Claro que esto no lo conoces. Tú ves de allá de abajo al Cristo y crees que es todo. No, no es solo una centésima parte el Cristo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 capillas. Allá arriba hay muchas más. Para recorrer esto, nosotros íbamos en 2 horas sin parar, ya andamos, por si no te fijas, ya andamos cansados. Entonces esto lo puedes recorrer tomando tu tiempo en todo el día. Trae comida y trae agua. Ahí está, bienvenidos al Cristo de las Noas. Esta subida es en vehículo, en la carretera. Si usas un vehículo te cobran 50 pesos. No importa la gente que venga. Claro, no vayas a abusar y echarle de más. Y por ahí no suba. Por ahí no suba tu vehículo. También tiene que estar en buenas condiciones, sobre todo de frenos. Para que no te vayas a ir ahora sí sin frenos. Pues acabó el recorrido, señores, nos vamos. Aquí seguimos que vendo los gallinos, miren. Échele, échele, le va quedando bien bonito. Vamos. Nos cansamos en bajar hasta allá. Órale, adiós. Nos vemos. Nos vamos rumbo al teleférico. Y a casita. Mira, esta es la rampa rumbo al teleférico. Aquí marca pasilla de ruedas. Por el que preguntaba en los comentarios que si podía subir en silla de ruedas. La mera verdad, yo creo que sí, porque hay tal, a lo mejor sí pueden subir el teleférico. Ahorita investigamos llegando ahí. Sí, porque esta era una de las preguntas. Sí, ¿cuánto cobraban? Cobra 30 pesos por persona. ¿Qué se puede? Si se pueden efectuar misas, sí se pueden efectuar misas en matrimonios, quinceañeras, primeras comuniones, confirmaciones. Preguntaba que si podía servir gente en silla de ruedas. Sí, aquí está la marca, me supongo que sí. Preguntaban a qué horas abrían. A las 12 del día. En la noche se puede entrar, pero no hay, hay muchas áreas cerradas. Casi en la noche puro mirador. Aquí está el sombrero, si vienes para acá. Pues acabó el recorrido, compadre. Vámonos a la casita, mira. Aquí tenemos los boletos. Mira. Con esto nos regresamos. Todo bonito el paseo, Bonito. Bastante extenso, hasta me cansé. ¿Por qué? Porque lo hicimos rápidamente. Mira, está la maquinaria de la cabina que vamos a ir ya. ¿Cómo ves? Mira, toda una máquina de relojería. Parecen engranes de relojes, ¿verdad? Vamos a pasar. Aquí tomamos teleférico, nos lleva al centro de la ciudad. Sí. Ahí voy a quitar el audio por la música. Sí, sí. Nada más voy a grabarla. Ahorita nos toca adivinar los mamás. Todo el taxi. Sí, se nos pasó el taxi. Cuerda de cristal, ¿más hay una? No sé, yo no sé, yo no sé.
terminó el recorrido, amigos. Ya vamos de bajada ahora sí. Lo que creo que no traigo cinturón de seguridad. Agárrate. Ahí vamos de bajada, mira. Estuvo muy bonito el recorrido, Les recomiendo que se vengan a pasear por acá. 30 pesitos por persona. Por ahí me faltó aclarar ahí a los boletos, que yo era de la tercera edad, me hubiera cobrado la mitad. Pero no le hace, los 30 pesos sí se pagan con gusto. Mira, vamos acá arribita del cerro, ahí se ven las piedras. ¿Cómo ven? Aquí en esta hojadita se va despacio, como ustedes comprenderán. Hay que bajar con cuidado. Pues muy bonito, muchísimas capillas, la iglesia está súper, todo está súper, pero bonito. Les digo, vengan, no se van a repetir, nomás que sí, vengan con tiempo, porque no es como ir a la Alameda, no es como ir al bosque, no es como ir al cine, no. Aquí se van a estar mínimo 6 horas y no se van a aburrir. Mínimo 6 horas, tráiganse agua, tráiganse ropa cómoda, zapatos cómodos, si pueden traer sombrero, su cachucha, su paraguas. Y les digo, no se van a aburrir. Ahora, el que quiera, puede estar todo el día. Venga a ser así con ganas de acá quedarse hasta que se mete el sol. Y en la noche es mucho más bonito. Claro, algunos tienen miedo por la inseguridad, pero no, ya hemos venido una noche y está muy tranquilo. Incluso el viernes vamos a venir en la noche. Por ahí sentamos algunas personas a reunirnos acá a las 10 de la noche acá arriba. No sé cuántos van a venir porque no está nada escrito. Pero por aquí nos veremos. Ahí está, mira. Torreón por la azotea, ¿cómo ven? El que no haya visto su casa en la azotea, véanla, mira. Acuérdense que ir a por ahí está una escalera que no encontraba, a lo mejor no saben ni qué había por ahí arriba. Por acá a mi lado está un gato de azotea, fíjese. Ahí va. Por aquí vimos un gato ahorita, a lo mejor ya se bajó. Ah, este gato yo creo andaba de qué lado. Había una cabina, mírala. Viene sola, como les digo, hay poca gente. ¿Por qué? Porque es entre semana y porque mucha gente realmente desconoce. Miren, solamente le van a cobrar 30 pesitos, mira. 30 pesitos por adulto. Si eres niño o eres de la tercera edad, te van a cobrar la mitad. Y con este boletito es ida y vuelta. Ida y vuelta por 30 pesos, más barato que la rutera, más barato que la ruta sur. Ahí vamos. Mucha gente que iba de este lado del cerro, yo creo, en lugar de agarrar el autobús, agarra el teleférico. Es más fácil. Se pasea un rato y llega a su casa. Pues ya vamos de regreso. Los esperamos para que vengan. Nada más que les digo otra vez, si no me cansé de repetirlo, si vienen por acá, cuiden las instalaciones. Acuérdense que está hecho con pura piedra y esa piedra donde se manche ya no se puede lavar fácilmente. No es como si estuvieras lavando un vidrio o lavando una cerámica o una pared que la pueda repintar. Estas paredes están hechas para nunca pintarse, es su color natural. Pues qué les parece, señores, con esta nos despedimos, es la última y nos vamos. Les digo, a mí me gustó mucho. Yo siempre he dicho, si tú vendes algo y a ti te gusta, es posible que a la gente le gusta. Si quieres vender algo y no te gusta, pues no lo ofrezcas. Entonces a mí me gustó esto, pero si le damos la calificación del 1 al 10, le daría un 10. Y no sé, no sé por qué no se vale, pero le daría un 10. Les digo, pagas 30 pesitos por boleto, persona normal. Si eres niño, pagas 15. Si eres adulto mayor, pagas 15. Entonces, que si puedes ir con silla de ruedas por ahí, miraba yo que sí. Que si pueden hacer misas acá arriba, sí, se pueden hacer misas de bodas, quinceañeras, primeras comuniones, confirmaciones, bautismos, de todo. Si imagínate que te caes acá, quedaría de luxe o de lujo, Pues ya estamos llegando a la terminal, o a la parada, o como quieran llamarle, ¿sí? Aquí estamos ya prácticamente sobre la ciudad. Les digo, el que no ve visto su techo, véanlo, ahí están sus techos. Bonito. Pues yo les recuerdo, si les gusta el video, denle me gusta, por ahí, compártanlo, ¿sí? Y suscríbase. Ahí si se suscriben,
Nos ayudan mucho a que esto suba, que esto crezca. Estamos teniendo muy buena situación del público. Muchas gracias. Por ahí saludos a unos niños que nos dijeron que nos pidieron que les diéramos nuestros saludos. Por ahí de la colonia Jardín del Sol, ¿no? Por aquí rumbo más fuerte. Ahorita trae una moto y creo que estamos nosotros. Era un camión torre de papá, mira. Ya me estaba yo paniqueando. Ya se pone rumbo a mi cabina. Si esta no trae motor de gasolina. Era un torreón La Paz que tiene el mofle abierto. Ahí los criticones van a decir, es que los techos están muy feos. Pues sí, pues los techos están por arriba, no se ven. Es como cuando uno se peina y se pone sombrero para no peinarse. Así los techos no se ven, ¿verdad? Pues qué, total. El que quiere criticar los que se suba al teleférico. Y ahí va y le dice a su compadre, compadre, pinta el techo, no lo friegues. Pero el compadre de cuenta se ha dado. Ahorita ya tenemos de moda las paneles solares, mira. Ahí está uno, mira. Con esos paneles solares, pues ya. Ya cuando menos le da sombra al techo, que ya se ve más bonito. Algunos están pintados, mira, tengo un techo pintado muy bonito. Aquí vamos llegando al edificio Hidalgo. Muchos edificios tenían nombre, acuérdense. Edificios antiguos, mira. Este edificio es antiguo, por allá de la... Creo que de la Revolución. Pues ahora sí estamos llegando a la terminal, ¿sí? Estamos llegando a la terminal y pues les decía otra vez, les repito, fue muy bonito esto, bonito, bonito, que se lo recomiendo al 100%, ¿sí? Bonito fue el paseo. Nosotros lo hicimos rápidamente porque creíamos que en media hora íbamos a recorrer todo esto. Nada, media hora, nomás el camino de subida y bajada. Les digo, hay como... No les conté porque no me alcanzó el tiempo, pero hay más de 30 capillas dignamente arregladas, decoradas al 100%, bonitas, y de todas son de postal, ¿sí? Nada de que vamos a andar, no, todo está pero al 100%. Pues ahora sí, adiós, suscríbanse, denle me gusta y compártanlo. Bye. Ahí está la maquinaria, mira. Es una maquinaria de reloj, no creo que es cualquier cosa, mira. Dale cuenta que está viendo una maquinaria de relojería. De primera calidad todo. Nos gustó mucho, Nomás la puerta la que no nos gusta. Gracias.